Agencia 267, el Tucán, de Quique Curá, en Hipólito Yrigoyen 27, que tiene tómbola, Kini 6, lotería, Toto Bingo, que ahora te regala un bono para sortear una bicicleta en Navidad. Si jugás los viernes y sábados, vas a participar. Presenta al personaje del año folclórico, que se llama Don Numerólogo Buenaventura. ¡Eureka! 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 ¿Qué pasa, un numerólogo tanta algarabía? ¿O estás llamando a otra hermana? ¡No! ¡Estoy festejando un descubrimiento! Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo anda, don Numé? ¿No lo escuchaste, Lorena? Está eufórico. Dice que hizo un descubrimiento. ¡Sí! ¡Y lo voy a llamar Descubrimiento Che Guevara! ¿Descubrimiento Che Guevara? ¿Y por qué? ¡Y porque es un descubrimiento revolucionario! Y tal vez para darle más jerarquía, le ponga descubrimiento usted, Guevara. Pero, don Nume, ¿por qué no nos dice de qué se trata? ¿Sabe qué pasa? Es que no lo he patentado. Pero si me prometen guardar el secreto, se los cuento. Le prometemos, don numerólogo. ¿Qué decía antes? Bueno, resulta que jugando con la macro pucal... A ver, ¿qué me ha puesto aquí? A ver. Que jugando con la macro compucalcuadivinadora. ¡Ahí está! Me salió la fórmula infalible para ganar a la quiniela. Con un 90% de probabilidades de ganar. No me diga, un numerólogo, ¿y en qué consiste? Cuente, don Nume, que ando de arcas estrechas. No te preocupes, mijita, por tus ancas. ¡Ya se te van a ensanchar! ¡Ay, no, don Nume! Dije arcas, billetera, caja fuerte, no ancas. ¿Y eso qué cobró? ¡Ah, perdóneme, mijita! ¡Que estoy medio zorro tanto retorno fuerte de este Miguelito! Bueno, don Nume, siga con la fórmula, que me interesa mucho, ¿eh? Bueno, para sacar siempre la quiniela, hay que jugarle el 0-0 a 99. ¡Un peso a cada número de dos cifras! ¡Ah, pero qué vivo! Ya me parecía que no era nada bueno. Con eso seguro que saca, pero juega 100 pesos y gana 70. O sea que pierde 30. ¡Momentito! Ya me parecía que iban a saltar los muy apurados. Por supuesto que así siempre van a sacar. Pero eso que sacan a la cabeza, tienen que jugarlo en redoblón a los 20, con otro número de dos cifras. Entonces siempre van a acertar a la cabeza y hacen la redoblona con otro número a los 20. Entonces sacan 70 por 3,50 igual a 245 pesos. O sea, le ganan 145. Y si juegan a los 10 la redoblona, sacan 490, ganan 390. ¿Pero cómo sabemos qué número elegir para la redoblona? ¡Ah! ¡Ahí está el secreto! ¿Y cuál es ese secreto? Tienen que venir y preguntarme a mí. ¿Pero y si no sale? Entonces multiplica el 10% de posibilidades que tiene de perder por 10 y le da como resultado 100. ¿Y eso qué tiene que ver? Y es para que se acuerde de los 100 que perdió. Vamos, numerólogo, usted está cada vez más complicado. Sí, yo prefiero que nos diga qué número va a salir mañana a la cabeza y listo. Yo siempre dije que los grandes sabios fueron unos incomprendidos. Colón, Newton, Copérnico, Atilio Gote. ¿Atilio Gote? ¿Y qué inventó Atilio? Inventó las botas con taco para adelante y la puntera para atrás. ¿Y eso para qué sirve? Y sirve para despistar al enemigo. Entonces, como decía Menotti, cuando voy es porque vengo. Bueno, numerólogo, dele que la audiencia espera ansioso para jugar en el Tucán. Díganos los números. Bueno, insistan con el 129, este me lo dijo doña Mirta de la ESO. A 3, 2 y una cifra, que mañana seguro que sale. 129. ¿Estás seguro, don numerólogo? ¿Y si don numerólogo te lo dice? Eso lo sabrán, solo tú. Presentó Agencia del Tucán, pero lo que no entiendo es la música. Bueno.